Brasil es, la escena es mucho más grande. Sí, es difícil decir que no, aquí es mejor, pero me gusta mucho más la cultura argentina. No porque estoy hablando con argentinos ahora, me gusta la cultura argentina porque es más cerca de nuestra cultura. Me siento como que estoy en Europa. Me gusta mucho más la comunicación con la gente aquí. En la primera fiesta me quedé ahí con la gente hablando, después la fiesta me gustó mucho porque hablamos de cosas. No son tipo estadounidense. Esto que me gusta aquí, las fiestas son todavía pequeñas. Pero como lo vimos en muchos países, en muchos lados, puedo verlo aquí también, que es solo cuestión de tiempo, que van a crecer, que va a ser mucho más divertente. En Brasil son muy grandes las fiestas, ok, pero aquí la gente me gusta más, la verdad. En pocas palabras, son más amigos aquí. Son como nacionalistas en Brasil. Como dicen en Michigan. Ah, pero hablan inglés en Londres. ¿Sabes? Este tipo de ignorancia de... es una otra cultura del país ahí, mucho más grande el país también, de público, más gente. Pero no sé, yo creo que en Argentina las fiestas van a ser muy buenas. No va a ser los típicos jóvenes que se chupan los chupa chups en la fiesta para decir en la escuela el lunes que hicieron, que fueron una fiesta así. Va a ser mucho más cultural las fiestas, porque la gente aquí lo aprecia, aprecian la cultura. Podemos bailar y meditar al mismo momento. Meditación es un modo, yo siempre lo digo, no es solo cruzar las piernas, es el momento que dejamos todo de fuera. Esto es meditación. Yo hago meditación, por ejemplo, con bailar y con caminar. Camino en lugares que no conozco, camino por lugares fuera, camino por horas. Esto es una meditación porque dejo todo de fuera. Estoy entrando dentro de mí mismo. Y con bailar esto es muy fácil para hacer. Si no bailas porque hay una chica linda en frente de ti, si bailas porque te gusta, es muy fácil porque dejas todo de fuera. Entras con tú mismo, ahí tocas las partes que quieres tocar, no sé qué cada uno que quiera hacer con él. Esta es la idea. No vamos a bailar solo para mostrar nuestros nuevos vestidos, ropa o nuestros nuevos cabellos. Vamos ahí para tomar una experiencia. La experiencia puedes tomarla con la meditación. Cuando tú entras en tú mismo, uno puede comunicar con el otro en el dance floor. Ahí se divierte una meditación de grupo, decimos, que tiene más fuerza. Ahí lo ves en el dance floor por la mañana, en la fiesta 18, a las 7 de la mañana, cuando tienen todos una sonrisa muy grande, todos bailan, están fuera del trabajo que tienen el próximo día o que van a comer en 3 horas, están fuera de todo esto. Están en este momento ahí bailando uno con el otro, mirando a los ojos, hablando solo mirando a los ojos. Eso es lo bueno.
Manipulación de la media. Es bueno saber qué son las drogas, yo siempre creo, pero no son que salieron ahora. Bueno, estaba la cultura de los éxtasis, de los clubs y todo esto. Puedes ir en un lugar que escuchan música popular, que hay drogas también. No decimos que tango no tiene drogas, por ejemplo. Todo tiene drogas. Es como eres tú, si quieres las drogas o no. Las drogas ayudan nuestra sensibilidad. Las drogas siempre tienen que ser recreativas. No tenemos que hacer drogas siempre. Tenemos que usar drogas solo para pasar bien, si las usamos. No para usarlas porque no pueden hacer sin usarlas. Yo bailé muchas veces por 8 o 10 horas sin ni una droga. Y conozco mucha más gente que lo hace. No es la droga que ayuda, no es la droga que sin la droga no puedes. Es bueno que todos tienen que tener el conocimiento de las drogas. Hay drogas que son legales, que son mucho más peor, tipo alcohol. Pero el alcohol tiene mucho dinero involucrado con gobiernos y cosas. Vamos a entrar en cosas políticas ahora. Por eso es que no lo toca a nadie. Si es alcohol, si es el café de la mañana, si es el cigarrillo, si son las drogas, moderación es el más importante que todos tienen que saber. Del lugar de música digo que nadie necesita droga para escuchar la música. Pero seguro que cuando tomamos un copa de vino, comenzamos a cantar. Esto es cierto. Yo también ayer estaba tomando vino cantando griego, la verdad. Seguro que estas cosas, cuánto nos dan este high, que si es vino o es vodka o es éxtasis o no sé qué, nos hacen más sensitivos en este que percibimos que es la música o es la arte o todos los artistas que pinturan tienen algo que hacer con drogas en pasado o algo. Pero tampoco es buena. Yo vi drogas que hay gente que son quemaron de drogas, que podrían hacer mucho mejor sin las drogas. Moderación. Ya está. Se utilizan drogas con moderación, nadie tiene problemas. No son necesarias. La música es necesaria. La música es que unifica a todos. Sin las drogas, no son las drogas.